Estaba viendo la noticia en un programa dominicano. Yo hasta me reí, porque que imagínate. Yo estaba viendo sobre un tema de un tipo ahí, que estaban en una reunión. Yo no sé qué fue lo que pasó, la reunión. Y parece que uno de los muchachos, que se le salió un peo, o un viento, como ustedes quieran llamar. Y el chamaco que se tiró el peo, hubo uno que no le gustó la acción que hizo el otro chamaco. Y de repente, el tipo vino y le dio un tiro por un maldito peo, porque el tigre se le salió un peo y ahí mismo ya lo mató. Pero yo lo que me quedo pensando entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, ahorita van a tener que poner una ley que ya uno no se puede tirar peo ni uno no puede hacer nada. Porque tú te imaginas de que con una gente que se vaya a casar con otro, una mujer y un hombre, ahora lo declaro marido y mujer. Hay alguien que puede impedir la boda, venga ese peo. ¡Pum! El tipo la mató. O de repente que vaya, o si no, que se vayan a divorciar. Porque ustedes se divorciaron. Ah, no, yo me divorcié de él porque él se tiró un peo. Entonces, yo diría que entonces el peo tiene poder. ¡Loco! ¡Loco! ¡La policía me anda buscando! Yo dije, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? No, que yo me tiré un peo, loco, y ahora estoy prófugo de la justicia. Yo no entiendo cuál es el maldito poder de un peo. Otra cosa también, que tengo uno preso. Tú sabes que cuando uno cae preso en la cárcel, siempre te preguntan, loco, ¿por qué tú caíste preso? Siempre se preguntan, yo maté a uno, le di 5 tiros, y esto, y el otro, no, yo violé a una gente ahí, por eso estoy aquí, tengo libertad, estoy preso por vida, qué sé yo qué. Y de repente que le pregunte, loco, ¿Y tú por qué tú caíste preso? Yo no quiero decirlo, mano. Pero como que se me salió un peo, la discoteca no fue de mal. ¡Loco! ¡Tú estás preso por un peo! ¡Tú estás preso por un peo! Loca, todo el mundo te lincha porque ya el peo entonces ya va a ser algo que la gente se va a quedar loco. La gente se va a quedar loco porque como ese tipo viene y le da un tiro a uno porque simplemente se tiró un maldito peo, presidente. Y dice, pueblo dominicano, en el año 1996, el Partido de la Liberación Dominicana, un peo, ya tú sabes, un golpe de estado, porque el presidente se tiró un peo. Hay muchos tipos de peo, claro, porque los peos son por categoría, porque hay peos que son como la lluvia, que hay gente, yo no sé si ustedes se han fijado que hay gente que se tira unos peos que... como que chorrea, y la gente dice, diablo, este tipo se cagó, hay que revisar el pantalón. Entonces también hay peos que son tan fuertes, que a veces tú tienes que tener un pantalón, o si tú eres mujer, tener unos panties bien duros, aunque sea unos panties de hierro, porque hay peos que son como bombas, que no sé si fue que tú te comiste una espagueti abombado, no sé qué fue lo que tú te comiste, pero hay peos que, yo a veces me tiré unos peos como que, ¡boom! Como que la gente me dice, loco, revísate el pantalón, porque cuando viene a ver tú le hiciste un hoyo. No, es de marca el pantalón. Él aguanta todo tipo de peo. Y también hay gente que le da vergüenza tirarse como un peo delante de la gente. No, usted lo que hace, como yo lo que hago es que no sé, como que me aprieto la nalga, y después que me aprieto la nalga, eso viene. Y miro para todos lados. Entonces yo lo que hago es, como cuando veo que no hay nadie, yo empiezo a soplar. Se lo echo como para el otro. Y ya ese peo, la culpa es de él. Fuiste tú, loco, que te tiraste el peo. Cagó, loco. Y mentira, el peo me lo tiré yo, pero le he hecho la culpa a otro. Y ahí me libro de que me den un tiro en la cabeza. Eso yo lo haría. Yo creo que eso es lo importante. Pienso yo. Yo estoy salvando mi vida. Porque si por un peo están dándole un tiro a una gente, lo están matando, pues entonces yo le echaría la culpa a él. Fue él que se cagó. Porque entonces ahorita vienen y ponen una ley el presidente. Nadie se puede tirar peo para evitar que no hayan accidentes de esa índole. O si no, también de seguro, viene un loco e inventa una pastilla. Hay gente que se tiran un peo y loco, tú te tiraste un peo y el peo va bombado. Porque hay peo que te incomoda, hay peo que dan hasta como galletas, como que tú te quedas de qué. Como que te pica la cara, parecen bombas molotov y tú no quieres decir nada, tío. ¿Y por qué, mi amor? ¿Por qué terminamos? Es que el otro día tú te tiraste un peo que yo no aguantaba. Tú lo que eres una cagona. Vamos a terminar esta relación. Tú por tu lado, yo por mi lado. Pero esos peos que tú te tiraste, eso no tiene perdón de Dios. Yo prefiriera mejor que tú te acostaras con otro y no me tiraran un peo.
Papi, le dio al cabrón, al huele bicho. Le dio por un tiro, papi. Eso está cabrón. Eso está brutal. Eso está mal, papi. ¿Cómo quitarle la vida a una gente? O sea, un maldito peo. Tú no tuviste perdón de Dios. ¿Qué te pasó por la mente? Cualquiera se le puede salir un maldito peo. Cualquiera, cualquier persona. Coño, yo no entiendo. Sea boricua, colombiano, cubano, de Venezuela, de donde sea. Un peo es un peo. Un peo es un maldito peo. Ya, loco. ¿Cómo tú le vas a quitar la vida a una gente por un peo? Por un fucking peo. Te cagaste, pum, te quitas la vida. Ya, entonces ya no van a existir los atracos, ya no van a existir los robos, ya no van a existir la muerte. Estamos presenciando en la noticia una mujer que se tiró un peo en medio de una reunión. Entonces, yo no entiendo, no entiendo. Alguien me explique. Boom.